Desde aquí, aló, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Tengo una transmisión para TN Radio, una transmisión remota, estamos también. Ok. Dame señal, Harold, para entrar. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos haciendo una transmisión remota desde las oficinas de Gerencia para Todos. Esta transmisión también la estamos haciendo vía streaming desde la cuenta de Ustream de Gerencia para Todos, conectados como siempre con tnioradio.com, la diferencia en la web, donde también pueden vernos. Como siempre les decimos a nuestros seguidores de arroba gerencia todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya que nos ven y escuchan en diversos lugares del mundo. Hoy la noticia interesante desde el punto de vista económico en Venezuela es que el presidente de la República de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, indica que no habrá dolarización en el país. Esto porque semanas atrás se informó y hubo muchas opiniones en cuanto al tema de la dolarización, sobre todo en cuanto a el tema de la adquisición de la posible adquisición de vehículos en dólares. Y esto, por supuesto, tuvo una reacción en cadena, sobre todo para el tema de repuestos, para el tema de la industria aseguradora, para el tema del pago a los trabajadores de la industria automotriz, para los proveedores de servicios, todo lo que gira alrededor de la industria automotriz. Inmediatamente se conectó a la posibilidad de dolarizarse. Y por supuesto esto también tendría un efecto en el resto de la economía, porque la economía, recordemos, estimados amigos, está interconectada. No existen economías en el mundo que estén aisladas. Querámoslo o no, la economía está interconectada, la economía es mundial, sobre todo un país petrolero como Venezuela. Otro hecho interesante es la posible, vamos a llamar, cumbre del presidente del Banco Central con todos aquellos agentes del mundo financiero que tienen que ver con la economía en divisas. Esto también a raíz de la información de ciertas fuentes relativas al precio del dólar paralelo, que también nos llama la atención la fluctuación tan fuerte la semana pasada. Ese dólar paralelo estaba alrededor de los 400 y pico de bolívares. Resulta que esta semana bajó de una manera brusca, ¿no?, la cotización de ese dólar paralelo, que indican algunas fuentes que en realidad sería interesante que indicaran cómo calculan ese dólar. Sería interesante tener la fórmula polinómica, matemática, científica, a raíz de la cual se deriva ese precio que ellos indican, lo cual es siempre importante también en economía los mercados. Pues vamos a seguirlo comentando en nuestro próximo segmento. Les recordamos que estamos a través de tnioradio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Casella, hoy transmitiendo desde las oficinas de gerenciaparatodos.com, ya que tenemos la realización de una reunión aquí con interesantes fuentes del mundo gerencial. Estamos en conferencia, en multiconferencia con
amigos de varias universidades del mundo para proveerles de información a través de nuestra página web venezaparatodos.com. Ya regresamos en TNO Radio, La Diferencia en la Web. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy, 27 de mayo del 2015, a las 7 y 39 de la mañana, a través de la señal de TNO Radio, La Diferencia en la Web, con la dirección general del señor Rafael Casella. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves. Continuamos brindando estrategias personales para que tú puedas surfear la inflación, aplicar a la gerencia en tu vida y ser más feliz. Seguimos comentando el tema del dólar paralelo, que baja tras declaraciones del gobierno sobre el tema cambiario. Así lo titulan muchísimos medios de Venezuela, entre ellos el mundo Economía y Negocios, que digamos es el diario especializado en este tema. Es interesante recordar que varios portales independientes indicaron la semana pasada que el dólar ya traspasaba la barrera de los 400. Esos mismos portales ahora indican que el dólar ayer estaba en 314,47 bolívares por dólar. Otro portal un poco más agresivo indica que el precio del dólar ayer estaba en 343, cuando ese mismo portal indicó que alcanzó casi los 430 hace prácticamente 4 días, la semana pasada, final de la semana pasada. Por eso es importante la transparencia del mercado, de los mercados financieros en general, porque la experiencia mundial nos indica que mientras más transparente es un mercado, más posibilidades hay de que los precios sean los justos por la ley de la oferta y la demanda. Y si más empresas y personas ofertan bienes, aumenta el nivel de competitividad y en consecuencia mejoran los productos y sus precios son más justos. Y aquí el tema se trata de eso. Si mientras continúen los controles y la discrecionalidad de quien otorga los dólares, los mecanismos de control, pues más escaso ese bien, que esa moneda, esa divisa. Y por supuesto se presta, surge la especulación, porque hay necesidad de esa divisa para la agricultura, para la agroindustria, para la industria, para el comercio, para los servicios, para la salud. Y por supuesto esto tiene una incidencia en la inflación. Fíjense, si ustedes revisan cifras, las que están disponibles, por ejemplo, entiendo que hay organizaciones como el Sendas, que ofrece cifras, pero si usted no tiene acceso a esa información, lleve una cuenta, cuánto costaba el queso, por ejemplo, el queso duro hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, en cuánto dejó usted el precio del queso en diciembre y cuánto cuesta ahora, y usted mismo puede calcular la inflación, o puede calcular la inflación de su cesta básica, porque claro, el Banco Central y todas esas organizaciones dan una inflación de acuerdo a una cesta de productos y servicios. Pero usted puede construir, le recomiendo que haga eso, en una hoja de Excel, su cesta de productos. Las medicinas que compra, los productos de higiene que compra, los alimentos que compra. Y lleve su cuenta mes a mes y usted mismo se va a dar cuenta de cuál es su inflación. ¿Cuánto le cuesta reparar el carro? ¿Cuánto cuesta comprar un cuaderno, útiles escolares? Usted va a llevar su inflación.
y nadie le podrá echar cuentos, porque esa es la inflación suya, su inflación personal. Una persona que acuda a la clínica o por servicios de salud, ahí hay una inflación en los servicios de salud. Que ese índice de inflación no necesariamente es el mismo que indica la canasta básica. Entonces, cada uno de nosotros tiene su inflación. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que tienen la dicha de ganar en dólares, quizás no sufran esa inflación. Porque quizás en dólares los productos han tenido más o menos el mismo precio. Pero aquellas personas que ganan en bolívares son víctimas de la inflación. Entonces, es muy interesante e importante que tú calcules tu inflación. Digamos, esa es la estrategia que damos el día de hoy. Calcula tu inflación, haz tu hoja de cálculo, haz memoria, revisa las facturas, busca las facturas del año pasado y comienza desde enero del 2014, para no hacerlo tan científico, y vas a ver tu presupuesto familiar por rubro: alimentación, seguros, servicios, condominio, mantenimiento del vehículo. Es decir, los rubros que constituyan tu servicio, los productos que adquieres. Y te vas a dar cuenta mes a mes cómo va variando eso. Y te vas a dar cuenta, mes 2014, mismo mes 2015, cómo va tu índice inflacionario. Ahora, cómo sortear la inflación, cómo poder resolver esto. De eso vamos a conversar, de las finanzas personales y de las sugerencias que también damos a este programa, a través de este programa, a todos, también a las instituciones, algunas ideas que surgen a través de @gerenciatodos. De eso vamos a conversar en nuestro próximo segmento. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos haciendo una transmisión desde las oficinas de Gerencia para Todos, en conexión, por supuesto, con tenioradio.com, La Diferencia en la Web. Como siempre, Gerencia para Todos es una producción del señor Alejandro Nieves y de Rafael Nieves, quien les habla a través de Tenio Radio, con la producción general de Tenio Radio del señor Rafael Casella. Hoy estamos conversando sobre el tema del dólar, de la tasa cambiaria y del famoso dólar paralelo. El dólar paralelo baja luego de que la semana pasada alcanzara récord. En algunos lugares, algunas fuentes indicaron que el dólar paralelo alcanzó los 430 bolívares, otros indicaron 400. Resulta que ahora, el día de ayer, el dólar bajó abruptamente de esa cima a 315 bolívares. Y esto nos indica varias cosas. Primero, que ese valor que alcanzó escasos dos días, pues era un valor sustentado quizás en componentes como la especulación. Pero es interesante conocer el cálculo financiero, el cálculo matemático a través del cual pues estas fuentes indican que ese es el valor del dólar paralelo. En Gerencia para Todos siempre modelamos conductas exitosas. Por ejemplo, las monedas, las divisas en el mundo se cotizan en bolsas, por ejemplo, en bolsas de valores, donde
varios actores acuden para hacer oferta y demanda de esas divisas. Inclusive hay índices de monedas, así como existen índices como el Dow Jones o el FTSE en la Bolsa de Londres. Igual hay índices de monedas y acuden a ese mercado amplio, abierto, donde hay diferentes personas, instituciones que ofertan monedas, también diferentes instituciones y personas que demandan esas monedas, pero como el mercado es abierto, pues el precio entra en un equilibrio. No puede haber brincos tan bruscos, y cuando eso ocurre en una bolsa de valores abierta, pues inmediatamente se averigua qué pasó. Y eso mantiene las economías mundiales dentro de cierta estabilidad. Ojo, siempre hay riesgo, siempre. Por eso hay que hacer gerencia de riesgo, y por eso la economía, las finanzas y las gerencias no son fáciles. Por eso hay estudiosos de ello. Pero este hecho que ocurrió la semana pasada, el dólar 400, 420, 430, resulta que ahora esas mismas fuentes que decían que tenía ese valor, ahora nos dicen que tiene un valor de 314. Otro portal indica que tiene un valor de 343. 57 bolívares menos que el día anterior. Estoy hablando de el día de ayer. O sea, el lunes tenía un precio, de acuerdo a este portal, y resulta que ayer bajó 57, pero ese mismo portal indicó que la semana pasada rozaba los 430. Entonces, ¿qué es necesario aquí? Tener, modelar las conductas exitosas que ocurren en otros mercados financieros mundiales con éxito, que, por ejemplo, a través de las bolsas de valores se determinan los precios de las empresas, los productos. Hay bolsas, por ejemplo, como la de Chicago, donde se transan el valor de, por ejemplo, el jugo de naranja, el petróleo futuro. Hablamos de mercados de futuro, futuros y opciones. Y ahí se determina un mercado amplio con todos los oferentes del mundo prácticamente y todos los demandantes del mundo. Se determina cuál es el valor de las cosas, de modo que en libre mercado y con competitividad se adquieren y se transan bienes, productos, valores de la manera más transparente. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, hoy desde las oficinas de Gerencia para Todos, ya que estamos cumpliendo una asignación de conexión con varias universidades y centros de negocios que proveen de información a nuestro portal gerenciaparatodos.com. Les recuerdo seguirnos en @gerenciatodos y compartir información sobre el tema que estamos tocando hoy, que es el dólar paralelo. Y el hecho de que, bueno, la semana pasada el dólar, de acuerdo a algunos portales, pues cruzaba la frontera de los 400 bolívares por dólar. Esos mismos portales ahora indican que el dólar está en 314 y está en 343, dice el otro. Por eso, el gobierno nacional, las autoridades, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, su presidente, va a realizar una serie de reuniones con los diversos sectores financieros para, de alguna manera, reunir ideas y estrategias, entiendo, por la información que tienen los diversos medios de comunicación del país. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro indicó que no habrá dolarización del país. Esto sobre todo porque semanas atrás se habló mucho sobre la venta de vehículos en dólares. Y en el bloque anterior conversábamos sobre la inflación, ya que todo esto tiene incidencia en la inflación.
y que es necesario que todos calculemos nuestra propia inflación. Por eso les invité a realizar una hoja de cálculo, anotar sus gastos y cómo van evolucionando los precios de los productos que tú adquieres para que Por calculen tu ejemplo, inflación. Las personas que toman un taxi, bueno, yo les invito a que calculen cuánto pagaban por una carrera de un taxi el año pasado y cuánto pagan ahora por ese mismo servicio. Y así, entonces, estrategias. Bueno, la número uno, debemos tener una cesta de inversiones. Las inversiones no son únicamente para los inversionistas allá en New York y en Londres. No, todos podemos hacer inversiones. Desarrolla una cesta de monedas de una manera legítima. Hay mecanismos para adquirir divisas. Ten cierto grado de liquidez. ¿Por qué? Porque en el mercado se presentan oportunidades. Ten algo de liquidez en el bolsillo. No dejes todo en el banco. Invierte ese dinero. ¿Okay? Hay personas que están creando su emprendimiento. Nosotros tenemos una sección en nuestro programa que se llama La máquina financiera para que tú puedas crear tu propio emprendimiento. Esas son las estrategias básicas, los principios básicos que debes seguir. En los próximos programas vamos a ir a estrategias específicas dentro de esta gran estrategia personal de finanzas. Así que sintoniza mañana tnioradio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Casella, en la producción de este programa del señor Alejandro Nieves. Y quien les habla, Rafael Nieves. Les deseamos un productivo día. Y a todas aquellas personas que nos siguen en Venezuela y el mundo a través de @gerenciatodo, por eso nuestro Twitter es multilingüe, les decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana a las 7 de la mañana, hora de Caracas, por TNO Radio, la diferencia en la web. Saludos, muchas gracias a el señor Harold, que hoy hizo despliegue de sus dotes técnicas para hacer esta interconexión telefónica y de video. Hasta mañana, muchas gracias. Sigan con la programación de tnioradio.com, la diferencia en la web.